Es aún que sí, que ya voy. Vale, como no puedo dejar esto a medio, gente, porque ya saben que... ¡Uy, qué susto! Monkey, muchísimas gracias por ese host. Parece que te acabas de levantar. Es que me acabo de levantar. Literal, no, no lo parece. Voy a bajarlo porque, madre mía, he escuchado esto demasiado. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, gente, pues ahora podemos comer tranquilo. Voy a sacar mis Pokémones. Bueno. Viene lo pesado ya. Bueno, a ver, que esto ha sido solamente en plan... A ver qué tal íbamos y todo, o sea que... Yo te aseguro, el salmón, que has estado muy bien. En serio, si yo tampoco me sé la tabla. Esto de... Me quito. Yo haría aquí algo. No sé, un gimnasio o algo, ¿verdad? Vale. Tenías a Suana, ¿tenías algún ataque de agua? Ninguno, creo. Lástima. Era un Pokémon que no usaba. Ya, si en verdad la culpa ha sido mía, porque yo tenía los Pokémon a mitad de su nivel. O sea, de los niveles que tenía él de normal. O sea, él los tenía pues como Monkey o como Kun 100 y tal. Y yo no los tengo todavía, miren. Es que lo máximo que tengo es a Mew al 65. Entonces él ha hecho el esfuerzo de coger sus Pokémon que los tenía apartados porque tienen menos niveles. A lo mejor los ha entrenado en estos días. Y por eso ha cogido a eso. No iba a coger a, por ejemplo, Charizard, que lo tiene al 100, seguramente, porque me revienta con Charizard. Por mucho que yo tenga a Blastoise, él me lo ha reventado. Ah, ¿dónde estás? Te he visto irte para allá. ¿Dónde estás, Alex? ¿Te has ido? No sé a dónde. Wow, ¿ese Pokémon? No sé, ¿sabes qué pasa? Que con tantas luces, no sé dónde está. Ah, vale. ¿Qué? Voy, voy. Wow, ¿y este Pokémon? Es un tótem, seguro. Dime. ¿Qué? ¿Dónde está bota? Espérate, que me ha venido a atacar este. ¿Qué bota? ¿He cogido algo? No. Ah, esta, joder. Vale. Espera, me voy a quitar las que tengo puestas. ¡Oh! ¿Qué es esto? Y baja por acá. A ver. ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Lo estoy haciendo yo con los botas! ¡Qué guapo! Espérate. Para que se vea bien. Bueno, espérate, que para que se vea bien tengo que hacer así. Vale. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué ahora no se pone? Ahora. ¡Mira qué guapo! ¡Estoy patinando! ¡Qué chulo! ¡Estoy convirtiendo el agua en hielo! ¡Hala! ¡Qué chulada, tío! ¿Cómo lo has hecho? Espérate, te las doy. ¿Cómo lo has hecho? Déjame ponerme esto. ¿Cómo se quitan las cosas? Creo que era con la po. Ya. Para ti. ¿Este es tuyo? ¿O es un tótem? No, aquí tiene uno. Ah, se lo voy a quitar. Un tótem. Ah, vale. Ya, yo voy a capturar yo ya. Vale. Es enorme, tío, ¿verdad? ¡Hostia! Que viene por mí. Quita, quita. Vale, pues nada, Alex. Yo me vuelvo otra vez para mi casa. J. Honey 1357. Dice ahora vuelvo, Romy. Vale. Y nada, que muchas gracias. Porque me ha gustado mucho el combate, en serio. De verdad que sí. No sé dónde está. Me ha sido, ¿verdad? El pueblo. Vuelvo para casa. Ay, no estás ahí todavía. Mira. Está mal. Adiós, Alex. Ah, no, este es el de... Bueno. Vale, yo me voy para casa. Oh, gente, ¿ustedes qué dicen? ¿Me voy al gimnasio? ¿Me he preparado como para irme al gimnasio? A ver.
Tipo planta. Tipo planta tengo a Rotter. Tipo planta tengo a Rotter, bueno. Me dijo tipo planta, puede ser. Venga, vamos a ver tipo planta, gente. ¡Wow! ¿Hola? ¿Esto es el gimnasio, gente? Es que nunca he estado en un gimnasio porque aquí siempre. Yo creo que. Venga, vale, perfecto. Que nunca he visto un gimnasio. Porque aquí los que consiguen los gimnasios son todos ellos. Yo nunca he conseguido un gimnasio. Rara vez consigo un pueblo, imagínense. Así que pues nos vamos a un gimnasio. Es que quiero esto para la foto, ¿vale? Para la foto de miniatura. Así que venga. ¡Ay, que se me ha quedado! ¡Tum! Vale. Me hago un poquito de lag esto. Bienvenido al gym, Eevee. A nuestro líder de gimnasio le encanta atar a sus oponentes en nudo. Intenta no perderte mucho por la hierba alta. Nunca se sabe lo que puede haber ahí dentro. Vale. Bueno, pues venga, vámonos. ¿Cómo empiezo yo? ¿Será que tengo que bajar? Sí. ¡Uy! Venga. Vamos a luchar con Rotter. Es tipo fuego. Perfecto. Vale. Seguimos por aquí. Y vamos a este. Vale, Cotone. Pero este es. No, este no es. Me he dormido, será cabrón. Vuelve en un rato, que se puso a llover bien fuerte. Vale, perfecto. No, no, vale, este tío es. O sea, los Pokémon son de este tío, vale. Ay, Billy. Yo te tengo. ¿Verdad, Rime? Vale, gracias. Es que te pierdes aquí. No puedo pasar. Es como en plan, yo no puedo pasar por aquí. No, ¿verdad? No sé si puedo romperlo. Voy a intentar romperlo, gente, porque es que no sé si puedo pasar o tengo que ir por otro lado. Pero voy a intentar ir por otro lado. Mejor. Vale, era por aquí. Complicada ahí. A ver, por aquí hay otro. Hola, ¿qué tal? Primera vez que hago un gimnasio, gente. Estoy súper nerviosa porque. Aunque sé que es tipo planta y se supone que. Con Rotter está chupadísimo. No. Vale, hola, ¿qué tal? Lo tenemos a este de aquí. Vendedora. Vale. Lanzallamas. Toma ya. Poco a poco vamos subiendo todos los Pokémon. Rosalía. Roselia se llama. Vale. Aquí no hay nada. Aquí. Nada. Aquí vinimos, vale. Aquí tampoco hay nada. Joder. Aquí no hay nada, vale. Entonces, de aquí venimos. Nos enfrentamos a este. Por aquí también. Por aquí. ¿Hay alguien? No. Vale. Puede ser que por aquí esté el. Joder, qué complicado. ¿Hola? Me estoy volviendo loca. ¿Dónde coño está el señor? A ver, de aquí intentamos venir, pero no pasó. O sea, no pudimos, quiero decir. Vale. Por aquí ya nos enfrentamos a uno. Aquí no hay nada. Vale, aquí. Wow. Wow, chaval. Subimos. Creo que subí demasiado. No sé, yo me han subido demasiado. ¿Hola? Señor del gimnasio.
Madre mía. Esto en la Game Boy estaba muy bien, pero aquí es un poco... 2000 años más tarde. ¿Dónde coño está este hombre? Oh, menos mal. Por Dios. Sí, pero no sé si es ese. No debía estar aquí. Menos mal. ¿Pero está el hombre? Mira aquí. No, fácil para nada me lo has puesto, porque yo ya me daba por vencida, fíjate. Madre mía, qué mareo me ha dado. Yo tengo 50, tío. Vamos a usar esto, pues me va a acabar los PP. Toma ya, medalla bosque y Energy Ball. Muchas gracias, muchas gracias. Wow, chaval. Increíble. Increíble. Tengo alto, ¿verdad? Sí, no, no me hubiera dudado. A la suma. Increíble, gente. Pues ya tenemos fotito. Yo le voy a hacer mejor esto. Aquí. Con el señor del gimnasio planta. Perfecto. Ahora a salir de aquí, madre mía. Casi me pierdo. Imagínate. Vale, aquí no hay nada que investigar, ¿no? Supongo yo. Si subo por aquí, no hay nada interesante. Nada por el estilo, ¿no? Bueno, está este señor aquí. Ah, o sea, qué increíble, prefiero no decir nada. Para ayuda. Vale, voy a curarlo un poquito para que le devuelva otra vez los PP. Vale. Pues conseguido, gente. Ya tenemos el primer. ¿Para qué me dejará? Ha servido. Y está en la sabana, ojo, el gimnasio. Pero claro, el tipo planta que te vas a esperar, ¿no? Vale. Perfecto. Vámonos para casa a ponernos la medallita, ¿no? Pues casa, madre mía, espérate. ¿Casa dónde estará? Que va, esto hay que hacerlo más pequeño o algo, porque es que no. Lo que es puedo romper. Yo diría que sí, que aquí está mi casa. Ay, no vi si había poco parado. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Perfecto. Pues vamos a subir. Vamos a dejar aquí las MTs. Energy Ball y la medalla de bosque. ¿Y qué se puede hacer con ella, por cierto? No sé si aquí me pondrá algo. No, son las Pokédex. Pues me faltan un montón de Pokémon. Obtenidos tengo 55. No sé de cuánto. A ver, la N. Te puedes poner cosas. Ah, no, por todo. Mira qué mono. Este soy yo. Pero no. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ver las medallas que tengo? Había algún modo. Lo que no sé cómo era. Bueno, igual, guardo ahí. Vale. Pues bueno. Dicho esto, vamos a empezar a hacer nuestra casa. Que yo hoy quería enfrentarme, aparte de Alex, ¿no? Enfrentarme a esto, no, a un gimnasio. Madre mía. Madre mía. Vale. A ver qué necesitaba yo. Pues mira, necesito dos camas. A ver, tengo que mirar un poco la chuleta. Dos camas. Ay, es que lo tenía en... A ver. Esto me lo quiero llevar.
Creo que se le pueden poner los CDs de música. Me encantaría. No te creo. No te creo, gente. Me ha trabado el mente. Pues me pongo a comer. Ahora, ya está. Ya está. Vuelves a meter. ¿Vale? Bien. No. ¿Qué es esto? Ah, no. Ah, sí, puedo seguir la lupa. Pero esto no lo tengo. Por eso conseguí la gema psíquica. No me acuerdo quién me la dio. Bien, bueno. Ah, un tótem. Un tótem. Sí. No sé qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está la música? A ver. Uy. ¿Qué es esto? Me quiero hacer ropa, gente, también. Yo sé tanta cosa. A ver. Lo primero, la caja de música. Esto es de Minecraft. No es de Pixelmon. No sé, tiene que estar. ¿Dónde? No sé. Pero tiene que estar. Qué raro. Aquí, joder. Vale. Tocadiscos. O sea que esto no vale para nada. Dice Alex Montt, a lo mejor se lo tocaba, ya salía música, pero yo me hubiera gustado ponerle en los CDs que tengo. Ah, ya. Ya me va a hacer el que tenía. Uy, mira, una vagoneta. Okay, esto es magenta. Vale, y ahora vamos a buscar la ropa. No esto, sino la ropa esta de Pixelmon. Eso sí que es de Pixelmon, ¿vale? Queda del equipo. Ah, a lo mejor no puedo todavía. Hasta que no van al Team Rocket. Puede ser, ¿no? No sé. No me sale la ropa esa. Me sale, por ejemplo, esta. Pero porque creo que es porque tengo esto. Pero esto no sé dónde se consigue. El silicio este. No tengo ni idea. Bueno, me puedo hacer de esto, pero joder, despreciar el cristal en esto, como que no. Es una tontería, más que así te da sed de armadura, pero. No. Vale, pues nada, esperaré a dar. Lo que es para tocar. Un tocadiscos es para poner los discos. Claro, yo lo que quería era eso. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya veré si lo hago un día. Si no, a las malas pongo eso. Y ya está. Y que suena así, punto. Vamos a dejar esto aquí. El cuero. Hacemos cuero, por cierto. Y no tengo que llevar la tierra encima. Vamos a. ¿Cómo vamos a hacer? No lo sé ahí. Vale. Vale. Sí, ¿me quieres Sí. Gané el combate del gimnasio planta. Tres puntos. Tres puntos. Cuatro, cuatro puntos. ¿Otro punto, no? Cuatro, porque lo han ganado el segundo. Son dos más, son un punto. Ha ganado el segundo ¿verdad? Y ha ganado un gimnasio. Cuatro. Pues apúntalo tú en el Discord, porque yo no sé. Vale, ¿y tengo que pasar foto o algo? Así lo de la mujer. Ah, vale. Pues paso foto ya. Vale. Adiós. Voy a abrir Discord un momentito, que voy a pasar foto para la liga. A ver, está aquí. Medalla bosque conseguida.
Ay, yo sale solo lo que no saqué foto desde el combate. Pero bueno, yo saco miniatura, no te preocupes. Ay, que no. Que no. No es Monkey. Soy Romy. Da igual. Iré a farmear diamantes. Si me sale alguno, te doy para tu tocadiscos. No hace falta, Alex. Gracias. En verdad, yo no creo que tenga. Los que tengo, los que tuve para hacerme la espada. ¿Cómo que me tocaron en un cofre? No recuerdo nada. Yo no sé si tengo. Espérate. Ah, no tengo, no tengo. Lo que tengo es lingotes de oro. Esto sí. Pero no te preocupes, de verdad, que si no, no consigues ni nada. Y si consigues alguno, te lo quedas tú. Vale, no me estés dando. ¿Qué ha pasado eso por ti? Vale. Puse, soy Romy. Ya está. Claro. Vale. Coño, me he olvidado. ¿Dónde están? ¿Lo voy a hacer solo este color? No, no lo hace este color. Lo voy a hacer rosa. Tengo el tinte. Tengo este. Pero no sé si este no me sirve. Voy a hacer, gente, la habitación con muebles rosas. Sí. Me tengo que hacer el cemento. Rosa. No, primero tengo que hacer el tinte. Que es típico. Morado, no. Así lo encuentro. Magenta. Porque este es con la flor, entonces tengo solo magenta. O no. Polines, con este me daban uno, pero no recuerdo cuál, si yo lo saqué. Era el rosa. Pero además me he equivocado yo de flor. Y es esta, la peonía esta, ¿cómo se llama? No sé. Aquí. Coño, magenta o rosas. No, rosa, rosa. Prefiero rosa, ¿vale? Voy a sacar. Mira, todos estos. En total me da igual. 10 de esto. Cemento rosa. Me dan 8. A ver. Mi idea era poner un cabezal. Si sí, estoy pensando en voz alta, ¿vale? Mi idea es poner un cabezal. Así como de mesa de noche y la cama. Pues yo creo que con 8 voy bien. Con 8 yo creo que voy bien. Vale. Vale. Les comento, para los que no lo sepan. Mi cubo. Monkey. Mi cubo. ¡Ay, qué susto! Joder, que tiene agua aquí. Vale, quita esto aquí, quita esto. Vale. Para los que no lo sepan, ¿cómo se hace el hormigón? Que es lo que yo voy a usar. Ay, espérate, Alex. Yo no sé si puedes dormir o no. Están en la habitación. Quiero. ¿Te quieres meter? Vale. Si puede, si no, no, ¿eh? Yo ya pongo a picar. Ni punto. Nadia. Vale. Les digo rápido cómo se hace el hormigón.
Abrimos aquí un zócalo de unos 6, ¿vale? Voy a ponerlo así. Espérate. Voy a saltar para atrás. Ay, mierda. Aquí, creo que lo ven ustedes. A ver, no sé si se ve desde ahí. Vale. Colocamos el cemento que ya hemos hecho. Me encanta. Es el paraíso, dice. Vale, no lo puedo poner en esta vista, así que lo pongo así. A este niño le gusta demasiado el Minecraft. Que no se note, ¿eh? Que no se note. No, a mí también me gusta. Pero escuchar eso, Alex, no. No, no, no. Y para mí eso es temerario total. Ay. Echamos agua y se convierte en hormigón, ¿vale? Rompemos con un pico para que no se nos rompa el cemento, el hormigón, perdón. Y ya automáticamente tenemos hormigón rosa, gente. Así es como se convierte el cemento en hormigón en Minecraft. En la vida real, supongo que también. No lo sé, nunca he hecho hormigón. Vale, colocamos el cemento, colocamos el agua, recogemos el agua, o sea que el lag no me deja, pero recogemos el agua, dicho. Y picamos el hormigón. Y ya tenemos hormigón. ¿Vale? Y volvemos otra vez a repetirlo. Echamos el agüita. Quitamos el agua. Y cogemos el hormigón. Y ahora vamos a poner aquí la tierra porque he roto mi jardín en esto. Y se preguntarán, ¿para qué quieres el hormigón? Sí, el hormigón rosa. ¡Hola, Scom! Ya pasaron 4 meses. El resumen es una de las cosas más comunes. ¡Ah, no sabías eso! Lo leí al revés, vale. Pues yo lo descubrí ayer, Alex. ¡Hola, Ronnie Eddie! ¿Qué tal? Gracias por pasarte. ¿Qué tal estás? Vale, yo lo voy a hacer aquí, ¿vale? Esta es mi habitación. O sea, mi habitación. Yo digo mi habitación, pero verdad es la de Monk también. Vale, venimos por aquí. Esta es una habitación. Y luego aquí tenemos otra. Vale. Y aquí vamos a poner... Tiki 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 tiki. Y vamos por la cama, ¿vale? Uy, quita. O sea, no se piensen que esto se va a quedar así. Esta cama sí se queda arriba. Esta no. Hostia. Es que solo construyo con piedra arenisca y madera. No, no mucho. Yo es que... Yo no soy así, o sea, yo soy de... ¿Existe algo? Tengo que saber cómo es. Soy así, o sea, así. Me dices, ¿existe no sé qué cosa? Sí, pues yo quiero saber cómo es. Vale. Se queda guay, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Dirán, ¿para qué es esto, Romy? Pues mira, yo lo quiero como cabecera. Voy a poner así. Como cabezal, quiero decir. ¿Qué les parece? Me encanta. Me encanta cómo ha quedado. Imagínense, ¿no? Aquí la cama sería la roja, que es la de Monkey, y la lila es la mía. Vale. Se queda genial. Sí. ¿Por qué son malas noticias? ¿Está bien? ¿No? No sé. No sé qué poner aquí. No sé si poner esto. Ahí. O algo. Ya veré. Vale, voy a dejar el agua aquí. Porque son malas noticias, con cuéntame. Con rosa, gente, podemos hacer un poquito de... ¿cómo se llama? Esto que es pañuelo de seda, ¿no? De lana. Miren, ¿para qué? Porque vamos a hacer una alfombra, ¿vale? Sí, vamos a hacer una alfombra de 6. Oye, ¿me podías dar uno? ¿Qué es lo que quiero? Gracias. 4, 6. 6 para... Tenemos que hacer así para que lo reconozca. Porque es mentira, solo va a ser un curso de manejo, pero yo no sé nada de eso. ¿De manejo te refieres a conducir? Rosa. Te odio. Ah, no, no. Ahí. 3 y 3. Vamos, mira.
Centre. Empiezo con centre ya. Vale. Vamos a poner aquí la alfombra, ¿vale? Lo que pasa es que no podemos poner la cama encima. 4, 5 y 6. Sí. Uno aquí, así. Miren qué bonito ha quedado, por favor, la cama. ¡Oh, qué bonito la habitación! ¿Qué más iba a poner por aquí? Ah, el baño, vale. Ah, bueno, pues sí, a ver. A mí me da un poco de miedo. Pero pues, piensa que no hay nada imposible, Espo. En serio. ¿Qué edad tenías tú, Espo? Aquí el baño. Vale. Aquí va a ser un mueble bar. No. No. Es que quiero hacer la placa de presión. No, eso me saldrá. Si pongo, por ejemplo, a lo mismo que te has puesto en Minecraft, si pongo una losa de madera, imagínate, losa de madera, y aquí un hueco, le puedo poner cristal, en plan este, quiero decir, panel de cristal, así, o la losa es tan caca que no me va a dejar ponérselo delante. Si no lo veo al canal, ya sabes qué pasó. No, no digas eso, cuando te estás sacando el carnet de conducir siempre hay alguien contigo. Vale, no pasa nada, no tengas miedo, porque siempre va a haber alguien contigo que, tal casualidad, que va a frenar por ti, ¿vale? Y va a acelerar por ti también. Así que no te preocupes, ¿eh? Digas eso. Ah, vale, a ver. Me tengo puesto, vale. Si yo pongo, bueno, te va a en plan, ¿cómo te lo enseño? Imagínate, aquí pongo esto, esta madera, que es la losa, ¿vale? La pongo aquí, una fila. Aquí esta fila. ¿Puedo ponerla aquí en medio? El panel de cristal, como si fuera una vitrina, ¿sabes? Como si yo hubiera hecho ese mueble. O la losa, que no me deja ponerle nada encima, me lo va a joder y se va a cargar el cristal. Te lo pregunto porque el cristal es una cosa que una vez que lo pone ya se rompe, ¿vale? Si no lo usa. Entonces, papá, no jugármelo. Porque el cristal, joder. Esa Pokéball con rojo y negro no la uses, con cuatro de esas puedes hacer una Pokéball. Para regalar un Pokémon a alguien. Ya, sí, no nos lo digas, que ya a Monkey le salió mal. O casi. Casi le sale mal. Eso no lo digas. Pero yo no voy a regalar Pokémon. Esto es una lucha, Scom. Vale, porque aquí estoy pensando en poner... Ah, pero mira, espérate, me va a salir mal. Bueno, puedo poner aquí una felita de losas. ¿Y lo que pongo aquí esto? Nunca hagas porque regalo. No, 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 ni de coña. Si lo pones en la inferior se verá un hueco aparte. ¿Eh? Pues entonces no. Vale, ya veré cómo lo hago. Gracias. Vaya caca. ¡Monkey, que me quedo sorda! Puedes poner en la parte inferior y superior de un bloque. Si lo pones en la superior se puede poner. No, no. No lo voy a poner. Porque quería que quedara como si fuera un mueble. Pero... ¿qué materiales tengo? Puedo poner... ah, ya sé. Ya sé. Puedo poner en los palitos de... a ver si me sale aquí la receta. Los palitos... estos. Las vallas. Porque pones... unas vallas y otras vallas, si no conectan, no se ven así. Y parecen como si fuera un mueble. Y luego le pongo cristal. Y dentro le pongo... ah, pero dentro no puedo ponerle nada. Ah, sí, quería ponerle... ¿qué pongo? Plantas o algo. No sé. Yo sé que siempre estás ahí en las sombras, Monkey. Ah, conseguiste más balls. Y tiene un Ultra Ball, sí, mira. Ay. ¿Dónde está? Aquí, tengo tres Ultra Balls. No te tendré más cosas. Vale, necesito entonces la madera. Esta madera. Que es así clarita. Hombre, no, mentira. Esta, perdón.
esta, que es más clarita. Y le voy a poner el cristal de color rosa, me gusta mucho. Sí. Ay, eso me palo. Vale. Espérate, me voy a poner más palo porque necesito más esto. Que si centre, ya lo sé. Sé que estás ahí. O sea, es pesado, coño. Vale, tenemos tres ahí. Ah, sí, que si no, no me sale. No me salen las cuentas, gente. Seis, yo creo que con seis es suficiente. Digo, entre, voy. No te entendí, es como. ¡Que te aproveche, Alexomon! Esto. Luego tenemos que teñir esto, gente. Voy a teñirlo de rosa. A ver si me sale, ¿vale? El pan en rosa. Me tiene que salir. Ah, claro, tengo que hacer primero el cristal. No pasa nada, tengo aquí cristal. O sea, que tengo esto, pero nada. Sí, a ver. Rosa. Ah, mira, me da 8. Y luego me dará el rosa. Cuando usted quiera, pueda... No vea. Joder, venga ya, tío. ¿De verdad el rosa es el último? No te creo. De verdad. Ay, menos mal. Rosa. Dios, me da 16, tío. Me da 16. Tengo nuevas recetas, gente. Esto es lo bueno. Vas creando cosas, te van dando recetas. Las entrebol son las que salieron en Alola. Para atrapar a los Pokémon ultraventas. No, que va. Eso sí que no tengo ni idea. A ver qué ha salido nuevo. Ha salido nuevo aquí. Mira, a ver. Bueno, esto ya lo tenía, tío. Pero bueno, repite. A ver, que te suele salir así como en grande. Lo que he conseguido nuevo. Mira. Ay, tengo esto, esto. ¡Oh! ¡Una malla! ¡Qué bonita! ¡La blanco! ¡La pienso usar! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pink Fossil Display. O sea. Esto es para lo de la mesa de los fósiles. Porque si tú me dices a mí... Que esa es la mesa de los fósiles. Y que la puedo poner de colores. Voy a poner rosa. Salen en los ultramundos. Los portales aparecen en el mundo para ver. Pero puedes activar con... Monkey, esta es la mesa de... No, esa no. ¿Lo de los fósiles? ¿O no es así? Mira, vaya azul y todo, ¿sabes? Vale, vamos a dejar aquí cosas. Vale, vamos a dejar esto, esto, esto y esto. Solo nos llevamos esto, ¿vale? Y creo que tengo más macetas. Más macetas, y le vamos a poner las flores, que serán estas, porque no tengo más. Estas justo son las que me importan un poco. ¿Un mes solo? Qué poco me parece. ¿Qué haces, entre? ¿Qué haces aquí? Vale. Era ponerlo aquí y ponerlo aquí. Espérate. Quitar esto. Y... Ah, no, perdón, ahí no era. ¡Me he equivocado! ¿Me he equivocado? Espérate. Antes que nada. Ay, no. Mire. A ver. Primero vamos a poner esto, ¿no? Digo, no sé. A lo mejor primero voy a poner esto. Ay. Y ponemos las flores. Vale. Lo que no sé es si aquí se va a poner... No creo que se ponga aquí los, el cristal. Vamos a intentarlo. Vale. A ver, se me sale bien todo. No. Habría que ponerlo aquí. Está muy pegado a esto, ¿no? Vale, no pasa nada. Vale. Déjame picar este. Vale.
Qué susto, pensé que la había perdido ya, digo, ya está. Ya la jodí. A ver. Cogemos uno. A ver si me sale, gente. Yo no estoy segura que me vaya a salir. Porque no sé ni siquiera lo que estoy intentando hacer. Vale. Hay que quitar esto de aquí. Vale, que después eso nos queda ahí y le diré. Le diré un cuento. Tal vez te va a poner así. Solamente. Para que pille el cristal. ¿O no? Bueno. A lo mejor no me hacía falta esto, gente. Capaz si todo me dices a mí que no me hacía falta. Ponerle esto. Seguramente no. No, no me hace falta. Entonces, mira, voy a quitarle este. Le dejamos la vallita que queda bien. Queda bonita. Y le ponemos esto aquí. Queda súper bonito. Vale, lo que no sé si yo aquí. Ah, mira qué guapo. Vale, sí, lo puedo cerrar. Mira, pues no me ha hecho falta la valla. Pero la vamos a aprovechar la valla, no se preocupen. La vamos a aprovechar, eso seguro. Lo que no sé aquí ya cómo lo voy a quitar. Aquí ya no se quita, ¿vale? Se queda ahí de recordatorio. Vale. Como, ah, mira qué bonito. Ya está. Y la lucecita nos ha sobrado. Vamos a poner dentro. Así llevo. Ay, mira qué guapo. Y esto también. Ay, mira qué guapo se queda. Se queda increíble, gente. Vale, ahora solo tengo que poner esto aquí. Vale. Esto lo quitamos, esto lo quitamos, esto lo quitamos, esto lo quitamos. Quitamos las camas, quitamos las camas. Y es poner. Ay, mira. Y es poner. Y se queda alguien. Yo ya estoy muy grave. Y está aquí. Vale. Y es verdad. Esto lo ponemos aquí. Wow, ha quedado una habitación increíble. Increíble. Hay unas lámparas que tienen mod que se ven guapas. ¿Sí? Vamos a mirarlo. ¿Sabes qué va a pasar? Que a lo mejor no las tenga yo desbloqueadas todavía, ¿vale? Uy, que me caigo. Ya estoy pegado. Mira, tengo un centret, gente. Tengo un centret de mascota. Qué triste. Bueno, mejor eso que nada. ¿Qué lámpara? Pero estas son lámparas de la calle. O sea que no sé cuáles son. ¿Cuál me están diciendo? No me veo. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Vale. Jolín. ¡Uy! ¡El señor Monkey D. Claw se ha unido! Hello there. Si quieres entrar en Discord, pues métete ahí. Intenta meterte ahí en Discord. Yo soy tú y tú eres yo. Punto. Vale. Vamos a dejar cositas, ¿vale? Esto
cositas que al final no nos han servido para nada. Pero para nada, para nada. Uy, mírate, ¿qué es esto aquí? Vale. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, gente, vamos a buscar esto. Saco de tinta. Voy haciendo partes de la casa. Mirando. Vale. A ver. Podría terminar, en verdad. No otra parte de la habitación. Sí. Más una cosa. Aquí porque no me importa, pero aquí por ejemplo te puedes caer. Hello there. Hello there. Hola, ¿qué tal? ¿Y esas cosas? Hola, ¿qué tal esas cosas, no? ¿Te me oye bien? Sí, sí, sí. Bala. Vale, tiene que pasar, tiene que para ti. Entre. Tengo una mascota, se llama Sentre. ¿Se me dio en tu casa o qué? Sí, sí, ahí se quedó. Vale, estoy a poner. ¡Asesina! Voy a por tinta. ¿Quién da tinta? Los calamares. Solo. Y un Pokémon que se llama Smergle, que lleva una brocha en la mano. Yo no me suena haberlo visto. ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! Pues tío, ¿nunca hay calamares aquí o qué? Mamá. ¿Dónde está tu casa? ¿Eh? ¿Dónde está tu casa? Voy a preparar el directo de mañana. Ah, vale. Si vienes a mi casa, te doy un montón de Pokéball. Oh, voy. Guarda el Wipom. ¿Cómo? Que guardes el punto de tu casa. No, da igual, cuando esté en este ordenador no me muevo de aquí y ya está. ¡Me cago! Ah, mira. Me viene que te cago. ¿Qué ha pasado? Nada, que tengo que picar diorita para terminar mi casa. Diorita. You fuck, blanquito. Ok. Bueno, ¿qué coño estoy haciendo? Ah, claro, si sí, está en la mochila. Y te voy a hacer un regalo especial. ¡Voy! El Pokémon que da tinta son los tipo agua, así que ve a cazar al mar. Vale. ¿Cómo es tu casa? Futura, ¿no? Sí. Futura, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Uy. Porque parada. Vente, anda. ¿Dónde está? Aquí. Mi casa. En mi casa. Bueno, mi casa, lo que va a ser mi casa. ¿Y tu casa? No, también. ¡Señora! ¡Que espere ese hombre que ya voy! ¡Que ser más lento, por favor! ¡Hola! Hola, buenas tardes, mire. Sí. ¿Ve este cofre? Sí. Vale, pues entre. Quédense todas las balls que vea. Todas las balls. Vale. ¿Ya? Balls. Tres, ¿no? ¿Cómo tres? Vale, quédate ahí. Quédate ahí, te voy a seguir dando, espérate. El Pokémonio que ese también. Las Pokébolas arriba, las rojas también. Ah. Vale, espérate, ¿eh? No te vayas. Ya me voy. Esta. Que esto va para rato. A ver. Esta. De ese brillo, señora, por favor. Las pokebolas que también dejé ahí. Espérese, todavía queda. Dices con. Qué pachera la casa de Monkey, pero es de Team Agua. El Team Agua es lo mejor. Las lujo bol no te las doy. Esas me gustan mucho.
toma. No sé si sigues hablando porque dejé de escuchar. No, estoy comiendo. Ah, vale. Y toma. Vale. ¿Ya está, no? A disfrutar. Sí. Bueno, te faltan estas de arriba, las Ocasobol. Estás ciega, tú. ¿Qué hay, son? Una ya. Ah, espera, no, ven. El pico de hierro. 5 lingotes de oro. Aparte. Deja de comer, hombre, y ya la come. No, que te voy a guardar cosas. Tú mira. Está todo el día comiendo, gente. A ver, ¿qué me dijiste? Perdón. El pico. ¡Ay, la mato! El pico, la espada. 5 peso bol. ¿Y los lingotes ya los cogiste? Pues venga, fuera de mi casa. ¡Adiós! Mira, ¿no es hierrónico? ¡Qué chistoso! ¿No es hierrónico? Adiós. Adiós, chica guapa. Voy a seguirla un rato. Hola, uy, chico guapo. Me ha visto. Hola. ¿Qué tal? Pensé que me habías atacado tú, digo, pobre infeliz. Va a morir. No, ella no va a morir. Puto canso. No, que no me toques, tío. Ahí está combate contigo. Con razón. A ver, ¿tú tienes aquí mar? ¿O está todo congelado? Esto es ríos nada más. Hola, It's Core 20, 28. Gracias por pasarte. ¿Qué tal? Ah, vale. 20, 28. Que joder, no veía, coño. Digo, ¿cuántos números, no? Aquí no tienes calamares ni de coña, ¿no? Ah. Joder, tío, es que yo donde estoy tampoco tengo calamares, ¿te lo puedes creer? Pero, a ver, estamos cerca de un bioma donde... o sea, estamos en... bueno, sí, cerca del bioma. En donde te puede salir el Smirgle. Smirgle, vale. Mira, a ver si lo ves. Es un tío, es un mono con una brocha en la mano. A ver si lo veo. Si no, pues nada, ¿sabes? Es que todo esto está congelado, claro. Y veo... espérate, ¿qué quieres? ¿Qué tinta quieres? Negra. Vale, vamos a casa otra vez. Ya, coño. Vaya, coño, no. Encima que lo hago para ti. Y espérate, que me quedo aquí cerrado. Encima, gente. Baneada. A ver, tinta negra. Vale, aquí tengo dos. No, tu casa. Oye. 80 veces ha venido. 80 veces se viene. Tengo 4. Toma, te doy la ventana en esta también. Ya está. Para que la prenda. Paga la prenda. Tú querías tinte azul, ¿verdad? No, ya tengo. Vale. Nah, ¿con la qué le hiciste el tinte azul? Me lo dieron, creo. Tío. No sé, si al final te voy a dar un montón de... Tío, la verdad, te miento, pero... Te voy a dar un montón de tinte negro al final, ¿eh? No, ¡hola! No, en agosto. ¿Y de dónde he sacado yo tanto tinte negro? Ya, te estoy buscando, ¿eh? Vale, toma, Antonia. Pum y pum. Muchas gracias. De nada, 50 euros. No. ¿No? No. Pues fuera de mi casa. Venga, fuera. Bueno, que estoy comiendo. ¿Veis? Bueno, pues eso vale, de acuerdo. Yo voy a poner más cofres porque voy a guardar todo lo que tengo en las mochilas. Hola, chico guapo. Hola, chico guapo. Hola. ¿No crees que es un poquito acoso esto? ¿Tiene novia? Sí. Me da igual, no soy celosa. Ella sí. Me da igual. Nunca se enterará. Sí, porque se lo digo yo. Ah, bueno, adiós. Hasta luego. Adiós. Y así, gente, es como evitamos una infidelidad. De nada.
De nada. Sígueme para más consejos. Mira, ¿no se puede hacer de algún modo que los que nosotros queremos se pongan al principio? Estoy harta de buscar mi pueblo, tío. Ah, pues ni idea, la verdad. Dios, es que... Además, lo de teletransporte tapa el nombre y nunca sé cuál es el mío. Yo le doy a uno. Le doy a uno, así es, así es. Otra, hostia. La gasona. Oye, eso me suena. Sí, a mí también. Recordador de movimientos. ¡Ah, solo! ¿Eh? Recordador de movimientos. Rotter Su. Pilla ese puto. Oye, tú ten en cuenta una cosa. Tú tienes a Rotter desde el principio. No va a tener ningún movimiento que tú no se lo hayas quitado porque has querido. ¿Girobola? Girobola es basura, pero bueno. Vale, pues entonces machoque. No. ¿Qué? Buah, tú, no. Qué putada. No me puedo ir a farmear terracota, tío. ¿Por qué? Porque no tengo el whiteboard aquí. Mm. Por cierto, no está el exomón, ¿no? No, te voy a comer. Joder, ahora no puedo dormir. Chica más inoportuna, por favor. Yo estoy durmiendo. Es que te quedas callada y creo que es que no se me oye. Y no es que no se me oiga, sino que estás comiendo, ¿no? Sí, básicamente. Comer es bien. Comer es bueno. Comer es good. Comer es good. A ver, gente, voy a dejar aquí la de esto, ¿vale? Joder, me he equivocado. Fui a comprar y habían 400 millones de personas dentro. Normal, eso es porque va a estallar otra oleada o algo. Joder, pero es que... Madre mía, yo solo quería un poquito de embutido. ¿Mm? Y madre mía, casi no salgo con vida. Es que la gente se vuelve loca. ¿Un calor? Sí. Parece. Yo que todavía tengo el toque este de que no se me acerque nadie por el tema del coronavirus y todo. Claro. Pues entonces me alejaba de la gente y la gente parecía que se acercaba más a mí. La gente así, tío. Y yo, ay, no se acerquen a mi cuerpito. Ay, de me enervan luego que se acerquen tanto, porque total. Vais. A ver, ¿hay algún entendido en la sala de Pokémon? Este que me muero. ¿Alguno? No grites, por favor, si hay algún entendido. ¿Qué? Que creo que cuando gritas se satura o algo. Perdón, ¿hay algún entendido en la sala de Pokémon? ¿De Pokémon? ¿Tú? ¿De Pokémon? ¿Tú? Pues no sé. ¡Ay, que es mi cara papa! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Por favor, ¿algún entendido en la sala? Ah. Todos a la vez, ¿no? A ver, me he dicho. A ver, hay 6 personas, ¿sabes? Un entendido tiene que haber. ¿O no? ¿Dónde está Elito cuando se le necesita? Elito se fue porque estaba lloviendo. Una polla que ahí dice hola Elito. Porque dejó el aviso. Por ver. Ah, que estaba lloviendo. Sí, me dijo que algo le pasó, no sé. Ah. Bueno, espero que no haya pasado nada grave. Necesito más grava. Más grava necesito. Que Elito es mi amuleto de la suerte. ¡Coño! Bueno, pues le preguntaré a Kunhelde cuando lo vea. A mí ya me salía lo de la ventana, de todas formas. Porque tengo el tinte morado. Tengo el tinte morado. Bueno, pero ya no sé. Ya la tienes, ya. No, morado no. Tengo magenta, que para mí magenta. Ah, no, magenta es rosa. Entonces no lo tenía. Son más raros porque te pone tinte rosa, tinte magenta. ¿Gil, es lo mismo? No, es una tonalidad más alta, más baja. Oh. A ver si aquí tengo más diorita. Pensé que era un más diorita. En eso terminarlo. ¿Esto qué? Oh. Oh, no, no. Vamos a picar diorita como locos. Porque necesitamos diorita como locos. Como enfermos mentales. Como locos.
Na, 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 na. ¿Cómo esto lo es una... Que no se note las quiso. Que no se note las quiso. Que no se note las quiso. Que no se note la esquizofrenia. Cogemos un poco de grita. ¿Por qué nos hace falta? Para terminar la maldita planta. Toma ya. Toma. Tú pensabas que no iba a rimar. Huya que veo, huya que cojo. Huya que veo, huya que le reviento la boca, ¿vale? Va. Por fin. Me he vaciado. Ah, no, no, ahora me he vaciado. Yo después, ¿sabes qué? Tengo solo un cofre, porque me da pereza hacerlo, ¿vale? Y bueno, eso sí, porque todavía no tengo muy bien ubicada la planta de arriba, entonces no me gusta ir poniendo las cosas así a ciega. Pero necesito vaciarme porque voy con millones de cosas porque no tengo sitio donde ponerla. Bienvenida a mi mundo. Te juro que estoy por ponerla en ese otro Pokémon y si alguien viene se la lleva. Ya tengo mi Dragapult al 83. ¡Toma! ¡Qué titán, qué leyenda, qué capoteósico, qué caldo! ¡Primigenio! Uy, tenía otra debilidad aquí escondida, güey. No tengo otra aquí, güey. Tengo debilidad. Oye, ¿qué ocurriría, Romila de la Ley en alto? Bueno. Si yo consiguiese ahora mismo, en este preciso instante, un Shiny. ¿Qué te pego? Un beso en los morros. No, no, te pego una hostia. ¿Por qué? Porque sí, digo, porque no hay forma de conseguir más puntos con ustedes aquí. Pero ¿y yo qué te ha hecho? ¿Yo qué te ha hecho? Pues conseguir puntos. ¿Te parece poco? Sí. Yo no te ha hecho nada. No. Yo no te ha hecho nada a ti. Ay. Bueno. Era una pregunta, ¿eh? No es que vaya a ocurrir. Era solo una cuestión, una duda, un... No tienes delante, ¿verdad? ¿No? No te prometo que no. Ah, este es el que está... Hola, ¿me oyes? Sí. Ah, se ha ido. Ha vuelto. Hostia, me ha echado del Minecraft, me ha salido permitir acceso, no sé qué. ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Ay, ayuda! ¿Botón? ¿Estoy? Ah, me puse unido. ¿Hola? Hola, hola. Monkey. ¿Hola? Hola, ¿te has ido? Tío, pero que me está echando. Ya, eso es el ordenador que no tiene el wifi. Dice, se ha forzado la interrupción de una conexión existente por el home remoto. Claro. ¿Qué es esto? Que no llega al internet, mi. ¿Y cómo lo veo yo el internet de mi mierda? No, el internet te pone que va bien. Esa es la gracia, pero para el Minecraft no. Yo me cago en mi padre. Y también en su madre. Y también en su tío. Su puto padre. Oye, 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 por favor, una vez está bien, nos hemos reído todos. 45 me parece excesivo ya. ¿Por qué te queda? Necesito graba. Pues graba, graba, tranquila. Dios, mira, me encuentro 20 millones de veces graba y ahora ni una. Soy yo. Ah, esta eres tú. Ay, perdona, estoy tomando tus cosas aquí. En tu disco, yo, coño, ¿qué cojones? Eso es. Perdón. Claro, yo soy tú y tú eres yo. Ya, perdona, perdona, uy, lo siento. Tío, ni un cachito. Dime. De grava, ni uno, ni uno. Son unos hijos de puta. A ver, hay partes de bioma que hay mucha grava. También en las minas a veces encuentras grava, con tú. ¿Sí? Sí. Yo voy a volar.
Aerodáctil. Qué bonito el Aerodáctil. ¿Quién te lo habrá dado? Pues un chico muy guapo. ¿Qué nivel lo tiene ya? Es que no veo bien. 31. Bueno. Te falta la mega del Aerodáctil. ¿Tú crees? O es que si haces Aerodáctil, la, si, si consigues la mega de Aerodáctil, no sé hablar. Sí. Tendrías Aerodáctil mega, que es tipo dragón, creo. Oh. Creo, ¿eh? ¿Puedo moverme? ¿Me dejáis jugar, por favor? Por favor, un ratito. Ya no juego más, te lo prometo. Te oigo mal, no yo, ¿no? No, yo te oigo bien a ti. Ah, vale. Vale, qué bien. Es que ¿sabes qué pasa? Que no sé si... ¿Estás comiendo todavía? Sí. Ese es el problema, que te oigo comer y haces como sonidito. Creo que estás hablando. Ah, vale. ¿Sabes? Cuando comes es como que disfrutas comiendo, haces... O sea, ahora no estaba comiendo, pero... Ah, vale, vale. Pues entonces es como que terminaste una frase. Bueno. Tío, he visto en el aire una mina y ahora estoy aquí y no veo nada. Suele pasar. Joder, qué mierda, ¿no? Suele ocurrir esa ocurrencia. Ocurritoria. Mira, Diorita. Ni mal que porque no vengo. Es que una vez que tienes... Ah, vale. Una vez que tienes a alguien que huela, tío... No. Esto es lo que me da el tinte azul. Orquídea. Vale. Voy, que no estoy en casa, espérate. ¡Qué pesado! Joder. Joder. Monkey. Mira, mira, que está pesado que se metió en mi casa. Aquí pone más ZZ. ¡Kyoto! Parezco... ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Madre mía! Macho. ¿De qué te ríes? ¿Eh? ¿De qué te ríes? No me he reído. ¿Ah? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? No nos gusta que me vea, tío. Para nada. Eso es una mala serie. No sé, Vale, yo creo que ya termino la parte de arriba, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Qué pasó? Shiny. Dios, te odio, tío, la verdad. Ah, mete. Era para que quedara reflejado que es como eres realmente. Te alegras por mí, me odias. ¡Ay, que tiene más cosas aquí, tío! ¡Ay, qué película soy! ¡Mía! ¿Cómo pasa de miedo? No pasa de ti, es que soy imbécil. Bueno, primer paso es reconocerlo. ¿Eh? Ahora también vas aquí porque ya no me cabe. Vaya al gama. Mira aquí. Te voy a poner arriba. Te vas a quedar más bonito. ¿A quién? ¿Estás viendo el directo? Sí. Mira. Ah, vale. No se puede. ¿Por qué? No me deja. Pon el suelo, no. ¿El suelo? Suelo, suelo. No me deja. Ah, pues lo siento. ¿Y cómo se pone? No tengo ni idea, tío. Yo el que tengo aún no lo he puesto porque no sé si luego lo puedo quitar.
Qué raro, ¿no? Estoy poniendo en todos lados. Ah, lo mejor es que ese se utiliza como señuelo. En un combate. Oh, pues te devuelvo entonces. No sé, hombre, te lo queda. Te lo devuelvo entonces. Adult that attack Pokémon. Use it to flee from any battle with a wild Pokémon. Ah, sí. No se usa para decoración. A lo mejor debía haberlo leído antes. Te lo devuelvo porque yo no lo voy a usar. Yo lo quería de decoración. Yo tampoco lo voy a usar. Quédatelo. Tiene que ser en madera. No, probé madera y no me dejaba tampoco. Prueba, pon una madera cualquiera. Que sí, lo probé ya. No me dejaba. Aquí en la cocina tengo madera. No me dejaba. Ah, no, eso es lo que pasa. No, es que ese no es el un pokemuñeco de decoración, sino que es de lucha. Ya. Yeah. Oh. Es que lo vi y pensé... Precioso. Pero, ¿no? Uf, tenemos que volver a One Piece. Por favor. Que del último capítulo que vimos. O sea, no quiero hacer spoiler, pero vamos. Increíble, no sé. Pero Goku ganaba. Yo creo que sí. O era Naruto. No recuerdo bien. No, era Goku. Sí, ¿verdad? Naruto no era el siguiente. Como una chavala en TikTok diciendo no, porque os enseño cómo hacer una funda, no sé qué, para el móvil y tal. Dice, o sea, así, así, asado. Dice, bueno, y aquí os dejo el ejemplo con una de la funda de Naruto. Y era One Piece. ¿En serio? Madre mía. Digo, lástima que no hay botón de dislike aquí, porque si no ya te lo hubiese llevado. Sí, una tía que streamer o algo así, también se puso a decir, no, es que yo como que ya es así, dijo que era muy otaku, no sé qué y tal, dice, yo soy muy fan de quién era, de Naruto, y estaba sacando a Goku. Y un tío le dijo, ah, eres muy fan de Naruto, no sé qué, dice, yo también, y le sacó a Goku a ver qué decía, dice, sí, yo también soy fan de Naruto. Y bueno, tú te aprendiste algo ahí, en internet. Sí, cuál coló. Claro, buscó otaku, salió la foto de Goku y después buscó, ¿cómo se llama este? Y puso Naruto, pues Naruto. ¿Alguien le troleó? No, en fin. Tienes que tener un Pokémon con sustituto. Y el Pokémon no pierde puntos de vida. ¿Cómo? Que tienes que tener un Pokémon con el ataque sustituto. Ajá. Y al utilizar eso, él no pierde, no pierde puntos de vida. Vale. Vale. Ah, mira, ya sé lo que iba a hacer con esto. ¿Qué? Si me llevo esto, me llevo el bloque de música. ¿Dónde está el bloque de música aquí? Porque estoy terminando la habitación, ¿vale? Antes de ponerme con otra cosa, que yo creo que voy a hacer los fuera de cámara, el piso de arriba, ¿vale? Para no ser spoiler. Aquí, ¿no? ¿Lo que tengo música? ¡Ah! ¿Lo oye? ¿El qué? El bloque de música. ¿Cómo lo voy a oír, cariño? Si no estoy escuchando el directo. Ah, vale. Me muero, tú. Vale. Y aquí me ponemos. Morir, lo oigo, si quieres. Mira aquí. ¿Me estás viendo en directo? Sí. Mira que me está quedando la casa. La verdad es que el segundo piso está quedando increíble, ¿eh? ¿Verdad? Me falta tu cama. Si es que me va a poner una cama y todo. Si es que... A ver, que okay, yo siempre llevo la mía encima, ¿no? Pero... Igualmente, gente. Tengo una mujer que no me la merezco. No, me tampoco tanto. Vale. He dicho. ¿Qué hemos hecho? Cemento negro. ¿Cemento? Ay, ¿qué más suena eso? Voy a hacer hormigón, que en verdad es para eso, para que haga cemento. Ah, que no tengo pico. Bueno, tengo pico de hierro.
Ay, que alguien te lo ha dado. Un chico muy guapo. Muy agradecida por ello, estoy. Agradecida. ¿Qué? ¿Que casi me muero? Ah, vale. Pues tenga cuidadito, mija. A ver. Cemento. Agua. Quitamos. Pica. Pues literalmente hay lag cuando explora. Sí. Sí, porque estoy en casa, no estoy explorando. Y no hay lag. Bueno, te diría yo, pero en verdad yo es que no he ido a explorar, entonces no sé decirte. No, no, con que explore uno y hay lag. Si quieres ahora voy a ver si hay lag. No, no, no hace falta. Si te estoy diciendo que estoy bien sin lag, no hace falta. Bueno, a buscar el lag. No, hombre, que quería buscar lag. Pues sé que uno sin lag no es nadie. Mierda. Atiendo cemento. Juega el pico de arriba. Agüitan. El lag es vida. El lag es caca. El lag es vida, no. El lag te quita vida. Ah. Has conjugado mal la frase. Sí, es como... No. El lag es una caca. Sham. Sham. La verdad es que este descubrimiento fue... ¿Qué descubrimiento? ¿El del hormigón? Fue terrible. Ah, el de... Sí. Le echarle agua. Yo sabía que era con agua, pero no. No, ¿cómo se hacía? A ver, tiene sentido, ¿no? Es la única forma de hacerlo aquí, Mike. Ah. A no ser que en la mesa de crafteo te dejaran poner el agua, pero eso ya... Ya. Ando jugando a Clash of Clans. ¡Oh! Ese juego no me gusta. Me pone nervioso. ¿Mm? Que a mí ese juego no me gusta, me pone nervioso. Clash of Clans. No Clash Royale. No, Clash of Clans. Clash of Clans. ¿Sabes cuál es Clash of Clans? Sí, es de los clanes. ¿De las aldeas? Sí, eso me pone nervioso. ¿Mm? Bueno, me sale. ¿Qué? Miu, digo, miau, ¿te puedes ir a tomar vientos, tío? ¿Cómo se toma un viento? Dios, te odio, quita. Lárgate, pesadilla. Lárgate, pesadilla. Ya voy. Te esperas que solo me queda uno. ¡No veo! Porque el clavo me voy a cagar en... Sí, ¿vieron? Sí lo vimos, sí, el día de pago. ¿Qué día de pago? Pero absurdamente innecesario, porque yo sin eso, ahora tengo 200.000, pero juntando todo el dinero, más de medio millón he llegado a tener. Tía, ¿has dormido o no? No sé, mira tú el juego. Ah, es que justo me atacaron, qué susto, digo, no me jodas, que no he recuperado Pepe. Vale. 40, 48, 32, poco me parece. Ya bueno. No me sale llevarme cosas arriba. ¿Qué me puedo llevar? Para la mesa de noche, ¿qué me puedo llevar? ¿Puedes hacer un palo y una baldosa encima? No, no.
Tengo un baúl, pero no sé qué echarle dentro. Ah, me ha dado una idea. ¿Y el cofre lo pongo por encima? Ah, pues no sé. ¿Por qué? Hombre, si tú lo dices, yo he capturado un Pokémon legendario con una Pokéball. Capturar a Mesprit con una Pokéball. O sea, realmente tanto... todas las balls sirven. Que tenga un ratio menos... O sea, un ratio de captura inferior no significa que no sirva. Lo único que te va a llevar más tiempo, pero vamos, si le lanzas 64 Pokéball, tarde o temprano se captura. Pero es absurdo decir que no vale. A ver, me has dicho, entonces, que coja y ponga un palo, ¿no? Un palo, o sea, es... Una valla. Es una valla, realmente, sí. Una valla y una baldosa. Ahora vamos a probar a ver si sirve esto. ¡No! Pero no me deja abrirlo. No pasa nada. Por eso lo digo. Bueno, pero es que, a ver, ¿y qué hace? ¿Las tira? ¿No es mejor usarlas? Digo, no sé. Una tontería. ¿Alguna gilipollez? Yo no las uso porque yo tengo... Yo tengo Ultra Ball por un tubo y demás, y tengo dinero para comprarme las Ultra Ball que me dé la gana, pero... Si ella no tiene dinero y tiene Pokéball... Mira, si es que le ha ido increíble porque ha capturado un Mesprit... ¡Un Mesprit! Con una Pokéball. Y no te creas tú que le lanzó 55 millones de Pokéball. Una. Pokéball fueron una o dos, sí, como mucho, y luego Ultra Ball... Y no sé qué, le lanzó de todo. Y no entró, y coge y entra en una... En una Pokéball. ¿Qué más? Mira, tengo un miau de mascota. Está en la cocina. ¿Qué puedo poner arriba? A ver, tú no te estás refiriendo a las Pokémon, tú te estás refiriendo a la Gloria Ball. Por favor, un poquito de conocimiento. Estas son las Pokéball, estas son las Gloria Ball. Y la Gloria Ball también valen, ¿eh? Que yo capturé un montón la de Pokémon. La Gloria Ball tiene un ratio igual que el de la Pokéball, o sea, de uno. Pero son más bonitas. Pero infinitamente más bonitas. No tengo ninguna ahora, pero... Para mí gusta, claro. ¿Qué te parece ahora con los pistones estos raros? Otra vez. Que sí, que lo vimos, pero que es absurdo porque yo, por ejemplo, sin usar el día de pago... Pues he llegado a tener más de medio millón de dinero. O sea, que es absurdo estar con el día de pago. De hecho, ninguno del server lo utiliza. Joder, qué pesado, el mío. Los huevos. ¿Tardas más? ¿Qué quieres que vea, cielo? Perdona. No, ya nada. 25. No, no, no. 25. Voy a hacer la puerta. 25. Y la puerta. No tengo puerta. Voy a cerrar la habitación ya. ¿Ya estás terminando el piso, el segundo piso? No, todavía no, me queda todavía. ¿Qué le queda? A ver, cuéntanos. A ver, de la habitación yo creo que lo voy a dejar así, creo, en principio. Voy a currar una habitación. Así que lo voy a dejar así. Voy a cerrar aquí. Dame un poco de espacio. Y yo creo que ya está. Ahí está la puerta. Vale, tengo que hacer más de esto. Bueno, vale. Y me pone mal. Vale, así está quedando la habitación, ¿vale? Mientras duermes, te va. Vale. A ver. No, no, es el techo no va a ser de tierra. Es que el material que voy a usar es, primero, es secreto. Y segundo, está costando muchísimo encontrarlo. Y tercero, ya me han dado varias ideas para hacer otras cosas. Entonces es lo último que voy a hacer. De hecho, estoy haciendo primero... ¡Ay, mierda! Estoy haciendo primero todo esto que ya he terminado, ¿vale? Lo que es el... ¡Uy, espérate! Tú, ven aquí.
¿En serio, tío? Estoy haciendo los de Diorita, ¿vale? Y ya luego lo cerraré. Cerraré el tejado del todo, pero el tejado también es una... Lo voy a poner guapo, ¿vale? ¿Te imaginas? Te curas la casa todo guapa y tal, y luego el techo lo hace de ti. Qué feo, ¿no? Qué va, qué feo, ¿no? No sé. Vale, pues... Yo creo que ya se me ha ido un poco de olla, ¿no? Las memorias fuertes, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. Y nada, que ya saben, hoy ha sido pues bastantes puntitos. Un combate de grupo, o sea, con Alexomon en este caso, para ver quién tenía el tercer puesto. Y luego, combate de gimnasio planta, que también lo hemos ganado. Gente, tenemos la primera medalla de nuestro equipo, por lo menos, en este caso, ¿vale? Salud de parte de SCOM, nos están leyendo el chat. Qué bueno. Bueno, pues no, nada. Tampoco. Que nada, muchas gracias a The Tío 503 por esos vitazos y a Guanche por la RAI, que son muy grandes. Y a todos los que se han pasado hoy, de verdad, muchísimas gracias y un besazo enorme. Chao. Suscríbete, dale like al vídeo. Suscríbete, dale like al vídeo y suscríbete.